Estamos en el Edén y justamente en el Hotel Edén, haciendo la visita diurna, el recorrido que hacen todos los turistas y todos los vecinos de La Falda durante todo el año para conocer la historia de este hotel único en el mundo. Voy a ver al conserje, que por suerte no es de esa época, sí, es del actual. Querido Ariel, ¿cómo estamos? Todo bien, Larry, todo perfecto. Como bien decís, llegamos a la conserjería, a la recepción del hotel, lo que queda original de la conserjería, el piso, piso calcáreo, muy común para la época. Esto en las casas antiguas, iglesias, catedrales, encontrar este tipo de piso. Y el mueble que hacía de recepción. ¿Este es el mueble original? Es el original, exactamente. Una de las pocas cosas, lamentablemente, que quedaron acá en el hotel. Igual que el tarjetero. No el llavero, pero sí el tarjetero. Y de los espejos que estás viendo aquí, lo que te puedo decir que es original son los marcos, no los espejos. Los espejos eran cristales biselados en su momento también, ¿no? Que en esa etapa de saqueo también fueron rotos, robados, destruidos, lamentablemente, ¿no? Qué maravilla esto y qué... Vení por acá, Ariel, acompáñame. Y qué da bronca, da angustia, da tristeza esto del saqueo, ¿verdad? Esta escalera quedó, habrán robado algunas cositas ahí, andás a ver qué, pero la mayoría, bueno, ahí vemos algunas restauraciones. Exactamente, toda esta es la escalera original, que es todo pinotea, traída prearmada, el pasamano madre de cedro con pinotea torneada. Esto estuvo alfombrado en su momento para que las señoras no arrastren sus vestidos largos de cola al subir o al bajar por la madre de la escalera. Por eso la comparación que hacemos con el Titanic, por la costumbre, la época, las clases sociales y el mismo final, ¿no? Hundidos los dos de diferente forma, pero hundidos lamentablemente. Sí, es una buena comparación. Llegamos aquí a una parte del hotel, de la arquitectura, que tiene una característica muy especial. Recordemos que esto es simétrico, ala sur con el ala norte. Exactamente, acá llegamos a un patio de luz, un patio de invierno. El hotel, al ser simétrico, lo que hay de un lado se repite el otro, por lo tanto al final del pasillo hay otro patio igual que este, y lo que ven pintado original de gris es la parte original, que originalmente llevaba vitro, y arriba la malla metálica por si cae piedra o granizo, ¿no? Lo que nunca se imaginó esta gente, nunca lo supuso, que la piedra en algún momento iba a venir, pero de acá adentro. Con las famosas gomeras, así fue roto todo el vidrio, y hay que se colocar este vidrio común y corriente, y arriba la malla metálica. Que originalmente esto tenía toldos, la cúpula central se corre, se abre, vamos a recordar que lo era preventivo, curativo, por el tema de la tuberculosis también, ¿no? Entonces, cuando abrían todo esto, entraba el aire, se ventilaba, y la luz se filtraba por los cristales que ven en el piso, que son de origen belga, y de esta forma trataban de ahorrar energía eléctrica de la usina, aprovechando el natural del día en parte de la cocina, que es el lugar donde más se está en un hotel, en la cocina, ¿no? Por eso el ascensor monta. A ver, esto me interesa. Acá donde subía y bajaba la comida, ¿eh? Más madera, hace un planito ahí, Pablito. Ese es el montacarga, ¿no? Y los arquitectos del hotel, miren este detalle, ¿no? Al costado del montacarga hicieron las chimeneas de las cocinas. Una de sus funciones es sacar el humo hacia arriba, obviamente, y la otra mantener el plato caliente hasta que llegaba acá arriba. Así que el microondas o el comienzo del microondas es lo que tenemos ahí al frente nuestro, ¿no? Maravilloso. Bueno, acá vemos supuestas habitaciones que ahora es como parte de un galpón, digamos. Vemos algunos restos que no se pudieron robar, supongo yo las bañeras por el tamaño, y esos inodoros no sé si serán de época más o menos. Sí, por ahí los inodoros no tanto, algunos sí, otros no, las bañeras sí, las de hierro no son repatitas, que están volviendo a la moda esas bañeras, y aquellos que no conozcan la bañera pueden llegarse a cualquier gomería de acá de la zona y siempre encontrás con esas bañeras dando vuelta, ¿eh? Está pinchada la rueda del auto, claro. Y otras cosas también, ¿no? Bueno, aquí ahora está cerrado, pero tenemos la gente en el paseo, ¿recorre esto? En la diurna no, esto es parte de la nocturna, esto que tenés acá. Y ahí están las habitaciones. Todas las habitaciones de menor categoría, porque ya están son internas, no tenían salida a balcones exteriores, compartían el baño, y como por aquí dependiente, en ese pasito está la habitación de Ana. A ver, si bien pertenece a... Vení acá, Pablito, vení adelante. Si bien pertenece a la visita nocturna, podemos adelantar un poco porque la habitación de Ana... No, sí. Y vas a venir conmigo a la dentro de la habitación de Ana. Contanos quién fue Ana. Ana fue una pasajera de 8 años que falleció acá en el hotel por tuberculosis, que hay otra particularidad. Era la hija del médico del presidente Julio Argentino Roca. La hija del médico, casualmente, que se les muere aquí por tuberculosis. Por eso en las memorias de María Gerba de Kreiner,
una de las dueñas que supo tener este hotel, dice que a pocos días de abrir las puertas del hotel, la alegría no duró mucho, porque dejó de existir físicamente Ana Jaime de Abarca, hija del médico del presidente Julio Argentino Roca. ¿Es un karma esa muerte? ¿Es un sello? ¿Un estigma? ¿Es algo que marca, por lo menos para los primeros dueños, el futuro de lo que va a ser este hotel? Y vos imagínate, ya con la muerte de una niña, de una criatura de 8 años, ¿no? Quedó marcado, como quien dice, toda esta historia que iba a venir a posterior también. Y hoy particularmente nosotros lo vivimos con los más chiquitos. No sé si ustedes sabrán, otros no, que del bebé hasta los 7, 8 años son puros, están en otra dimensión y son capaces de ver cosas que nosotros ya no, ¿no? Por ahí los que están presentes acá, de los 4 que estamos, algunos tienen la experiencia de haber visto un nene que está hablando, jugando con alguien que no existe físicamente. El famoso amigo imaginario. Exactamente, pero ellos no lo ven como un fantasma, porque como están en la misma dimensión, lo ven como un par, lo ven como un igual directamente, ¿no? Y en muchas visitas diurnas, porque esto los ha pasado más en las diurnas que en las nocturnas, ¿sí? Y en lugares donde estamos solos generalmente, de que algunos nenes te dicen de que Ana los saluda, que los invita a jugar, de que dice que las personas... No, usted se queda. No, usted se va a quedar acá. De que las personas mayores no quieren que la vean porque ella está muy enferma. Entonces nosotros fuimos a investigar un poquito más sobre esto. Con Juan, que somos los guías más antiguos que tiene acá el hotel, sí. Llegamos al diario Los Principios, que se editaba en Córdoba capital, y donde encontramos el aviso fúnebre, donde decía que en el Eden Hotel de Huerta Grande, porque esto era jurisdicción de Huerta Grande, había dejado de existir físicamente Ana Jaime de Abarca. Ya con eso lo cerró directamente toda la historia, obviamente. Esto está armado a época. Decime qué hay de original del hotel, pero si no es original del hotel, más o menos está armado y restaurado a lo que fue. Eso, sí, mira, en cuanto a las camas, bueno, el cubrecama lo conocen todos, el palet más que conocido, no es de la época el cubrecama. Y las camas es algo similar a lo que había, ¿sí? Estas camas de plaza y media, por ahí los matrimonios no se acostumbraron a dormir tan juntos como lo hacemos en la actualidad, por eso duraban los matrimonios en aquella época, porque se extrañan de alguna forma, ¿eh? Y buscan la forma también, ¿sí? Y en cuanto al piso, es la original, la pinotea, el mueble por ahí no tiene nada que ver, pero sí la sombrerera, que ha quedado de testigo de todo esto también, ¿no? Y acá tenemos la vista inversa de cuando estábamos en el teatrino, en el patio, y ahí vemos el detalle de lo que decías de el enrejado a puro remache, ¿no? Se pueden observar tranquilamente desde la parte posterior. Exactamente, y la vista que tenés del cerro, la banderita, esa postal que tenés. No, eso es maravilloso, aparte, ¿no? Bueno, el baño sí, el piso, y prácticamente lo que es el lavatorio, y tenemos aquí esa mochila. Claro. Donde queda la famosa frase hasta el día de la fecha, ¿no? Claro, ese es el water closet. Que por ahí los chicos te dicen, ¿por qué tirar la cadena si es un botón? Porque quedó de ahí de la frase, tirar la cadena. Salvo el codito PVC de abajo, el resto es original, obviamente, ¿no? Y si observas el pie del lavamano, ha vuelto la moda, el Reina Victoria, el dórico, que se le dice en la actualidad también, ¿no? Perfecto, seguimos, muchachos. Es una de las habitaciones. Acá está la torre, justamente. Usted me dice que el general Perón estuvo acá. Acá estuvo, entre otros, ¿no? Entre otros, qué maravilla. Esto Larry que acabamos de visitar, eso tendría que ser la suite presidencial. Esos tres ambientes, que era el vestidor, la sala de estar y la habitación con baño privado. Esa era la mejor habitación que tenía el hotel. Sí, exactamente, la más cara o la menos peor, como les guste más a ustedes. Aparte de acá, bueno, hay otras habitaciones también restauradas. La vista de lo que es el Cerro de la Banderita. Y Pablito, ponete detrás nuestro. Esto era... De acá hasta lo que es la ruta 38 era solo un camino. Dale, lo vamos a ver mejor. Justamente, aquel portón que está allá, que es el ingreso, un ingreso de decoración, que ahora sirve para entrar al Teatro Edén, digamos, teníamos toda esta vista hasta la ruta. Vos imaginate que todos estos árboles superan los 100 años, muchos de ellos, ¿no? Imaginate cuando la vegetación estaba a la altura de estas palmeras chiquititas, era una vista de gran parte del Valle de Punilla. E incluso se te filtra la vista en la actualidad y ves las sierras grandes allá en el horizonte. Y esa línea recta que vemos en dirección de la fuente, donde está el portón, que hoy le da el ingreso al teatro del hotel, que se abre puntualmente cuando hay obras de teatro, ¿sí? Estaba 15 cuadras más abajo, haciendo que esa línea recta, que es Avenida Edén, fuese la entrada principal al Hotel Edén en su momento. Cuando ellos comienzan el loteo de esas 900 hectáreas, el portón comenzó a subir siempre por el eje de Avenida Edén hasta quedar ubicado donde está en la actualidad. Que esperemos no siga subiendo tampoco, ¿no? De 900 hectáreas le queda el 9, vendieron bastante también. Y otro dato que te voy a dar, Larry,
quien diseñó el parque del Eden Hotel fue Carlos Tais, conocido paisajista a nivel mundial, que ha diseñado casi todos los parques de acá de Argentina. El Parque Botánico y muchos más, muchos parques importantísimos. Así que bueno, tenés ese agregado, más allá de toda la historia que tiene el Eden Hotel, la relación con el nazismo, obviamente, que es algo que no podemos dejar pasar por alto también, ¿no? Los dueños en su momento, que fueron aportadores económicos, por decirlo así, de Adolf Hitler. No condecorados por Hitler. No solamente con eso, sino ideológicamente también, condecorados por el mismo Führer. Así que está toda esa historia también, que se cuenta, obviamente, porque es parte de la historia del hotel. Y no se puede negar en lo que pasó. Exactamente, es parte de la historia. De la historia del Hotel Eden. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Has Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Has Premium ya llegaron al centro de Punilla. La pulpería de Wilfrido. Parrilla por kilo, chivito a la llama, comidas argentinas, delivery de toda nuestra carta. Un lugar con historia. La pulpería de Wilfrido. Mediodía y noche. Seguinos en Facebook e Instagram. Reservas al 03548-424041. WhatsApp 3548-401200. Avenida Edén 1261. La Falda. Estamos en el Edén, en el lugar más increíble de todos, el más restaurado a la época, que es el bar, miren atrás mío, la barra, las mesas, y tenemos buena compañía como en cualquier bar. Estamos con José Ormaeche, baterista, profesor de batería y con un perfil extraordinario, un tipo atrevido. Le voy a contar la anécdota. Yo me senté de aquel lado de la mesa y él me dice, ¿me puedo sentar de ese lado? Yo no me había dado cuenta, claro. Su cabellera, José querido, maestro. Encantado. Pero está bien, hay que ser atrevido en la vida y sobre todo en este universo de lo que es la actividad artística y la música, ¿no? Yayo, mi querido amigo Yayo Guridi, siempre dice, es preferible, perdón por el ruido, es preferible pedir perdón a pedir permiso, digamos. Este atrevimiento, entre comillas, yo cuento una anécdota porque la usé para empezar la charla, te sirvió a vos para decir, yo voy a tocar la batería, porque todo el mundo quiere tocar guitarra, todo el mundo quiere ser guitarrista de una banda. O, no, yo quiero batería, me imagino, en tu casa, o no sé cómo será, voy a tocar la batería. Sí, bueno, no fue muy bien recibida la noticia, quizá. Pero bueno, siempre tuve ese perfil de anarquista y rebelde y como que la batería... Que es parte de la música y del rock sobre todo, ¿no? Totalmente. Arranqué escuchando rock, arranqué escuchando heavy metal, o sea, peor. Y el baterista era... Y bueno, ¿Quién escuchabas? En esa época escuchaba mucho bandas heavy metal, onda Sepultura, Pantera, y así tenía el pelo como por acá, que tachas como por acá. Todo de negro, bueno, cambié mucho. Y bueno, era eso, era tocar la batería, mover la cabeza y allá vamos. Y con el tiempo, bueno. ¿Qué edad tenía, José? Y habré tenido 13 años. Siempre digo que arranqué tarde, me hubiese encantado arrancar antes. Yo doy clase a muchos alumnos de 8, 9, 10 y siempre pienso, me hubiese encantado empezar con esa edad para nutrirme antes de lo nutrido que estoy ahora. Y cuando vos empezaste, ¿fuiste un profesor o arrancaste como Ringo Starr, que estaba hospitalizado y hacía, le pegaba con una maderita al respaldo de la cama hasta que le trajeron una batería? Imagínense, Londres bombardeada por los nazis, te trajeron dos tachos con un chin, cachín, cachín. Mi primera batería salió $250.
era una lata de durazno con dos platillos, básicamente. 13 años, yo me acuerdo cuando iba a la escuela industrial, en la secundaria, en primer año, vi una obra de teatro representada por compañeros de cuarto año y dije, y decidí, yo voy a ser actor. Y no es común que a los 13 años alguien diga, yo voy a ser actor, yo voy a ser baterista. ¿Qué fue? ¿Cuándo fue ese clic que a vos te llevó a decir, yo voy a ser baterista? Tenía un muy buen amigo y él me empezó a introducir en el mundo de la música y básicamente me indujo a comprarme una batería y armar un grupo con él. Y bueno, así fue. Un día íbamos con mi viejo por el centro, me acuerdo, y sin decirme nada frenó. Nos bajamos y a un lugar de compra y venta y ahí me compró la batería esta. ¿Acá fue acá a la espalda? Sí, acá a la espalda, de 250 pesos. Y me enamoré. O sea, nunca antes había tocado. Bastó con que le diga a mi papá que quería tocar y él fue y me compró. Y arriesgándose, porque antes le había pedido un metegol, una bici, qué sé yo. Que uno a esa edad no la tiene tan clara. Está bien, es lógico que pida metegol, bicicleta, y un valero. Bueno, valero. Se le cayó el DNI al tipo. Valero. Después te explico lo que es un valero. Googleen, chicos, en casa, valero. Pero bueno, el viejo un capo. Sí. Estoy muy agradecido a mi familia e incluso a mi entorno, que también siempre le digo a los chicos, es muy importante el entorno para crecer. Creo que uno se tiene que rodear de la gente adecuada para evolucionar. ¿Y cuántos alumnos tenés más o menos? Ahora mismo tengo 10, 12 alumnos y estoy dando clases en una escuelita también donde tengo dos grupitos de 7 alumnos. ¿Siempre batería? Siempre batería, me gusta tocar varios instrumentos, canto, toco la guitarra. Ah, completito. Sí, me gusta enseñar el instrumento a partir de los ojos de un músico, no de un baterista. Entonces creo que ese complemento termina forjándolo mucho mejor al alumno. ¿Seguís escuchando heavy metal? Siempre. Pero ahora tengo la cabeza mucho más abierta, escucho mucho género, me encanta. ¿Por ejemplo? Ahora estoy escuchando mucho indie, que es lo que está de moda, porque indudablemente yo tengo una banda, Nota Acústica. Háblame de Nota Acústica. Son unos chicos impresionantes. Yo lo comentaba recién con un amigo, que ellos tienen la chispa todavía al palo. La chispa esa de cuando empezás a tocar el instrumento o cuando empezás a hacer cualquier actividad que esté relacionada con el arte. Cuando lo empezás, estás a full, estás con todas. Y yo ya he pasado esa etapa y estos chicos me llamaron porque yo ya estaba avanzado para lo que venían tocando los chicos y el crecimiento de los chicos comparado conmigo es increíble. Ellos tienen 20, 22, 23 y te contagian esa energía y es hermoso y se están consiguiendo grandes cosas. ¿Cómo ves el palo del rock en la falda y en todo Punilla, digamos? Porque me imagino que vos tenés referencia de lo que ocurre desde Carlos Paz hasta Charbonnier, ¿no? Particularmente en Córdoba Capital, con los chicos de la banda, por ejemplo, notamos un muy buen nivel musical. Sí, es cierto que hace falta quizá un apoyo más importante por parte de... Sí. ¿Del Estado? Sí, si se quiere. El gringo, por ejemplo, hablaba de... Faltan lugares para tocar, sobre todo acá en la falda, digamos. ¿Eso sería, por ejemplo, una necesidad que ustedes tienen? No es una necesidad porque... Tocan igual, el que quiere tocar, más un atrevido como vos. Se lo voy a decir toda la nota, atrevido. En particular a nosotros no nos afecta porque nosotros entendimos como banda de rock que hay que expandirse. Hace ya 2 años, quizá más, que lamentablemente no tocamos acá. No es porque no nos guste, sino porque es como, nada, si tocas acá, tocas acá. Entonces creemos que nada, que hay que expandirse, por eso estamos tocando mucho en Córdoba, gracias a Dios. Y también la idea es ir a Buenos Aires, es llevar nuestro talento a otros lugares y, si Dios quiere, muchísimo más lejos también. Y cuando vos hablas con tus alumnos, es una pregunta que le hago a casi todos los que están relacionados a la actividad artística,
¿qué te dicen? Quiero estudiar batería. Vos les preguntás por qué quieren estudiar, para qué, o no haces preguntas y le enseñás. Siempre. La primera clase probablemente te pregunte ¿y por qué querés? Siempre cuento la anécdota que tenía un alumnito que llegó, súper calladito, se sentó, empezamos a tocar, yo le explicaba todo el procedimiento, la. Creo que la hora que dura mi clase, no dijo nada, me asentaba con la cabeza. Y termina la clase y le digo, bueno, Iván, le digo, ¿te gustó la clase? Sí, me dice. Digo, ¿tenés alguna pregunta para hacerme? Sí, me dice una sola. Bueno, le digo, decime, ¿se levantan minas tocando la batería? Un maestro. Bueno, te voy a preguntar lo mismo que Iván. ¿Se levanta al mina tocando la batería? No afirmo ni niego nada. Porque siempre ese mito del rock que los que ganan son las guitarristas y el cantante y los que no ganan nada son los bateristas y los bajistas. ¿Es verdad? No, es una falacia total. Bueno, escúchame, José. Primero, gracias por la nota. Segundo, si algún papá o mamá quiere llevar a su hijo a estudiar batería, ¿cómo se comunica con vos? A través de las redes sociales, José Ormaeche, en Instagram, Facebook, y también pueden buscar la banda, Nota Acústica, todo junto con K, también en Instagram, en Facebook, estamos en Spotify. ¿Hacen heavy metal o otro tipo de música? Hacemos pop rock, y muy bueno. Muy bueno. O sea que los pueden contratar para eventos también, privados. Por supuesto. Estamos en eso, estamos al servicio. Dale, crack. Gracias por venir. ¿Sabés qué me gusta de vos? No sé. Que sos un atrevido. Seguimos en el Edén. Pulpería de Wilfrido, parrilla porquino, chivito a la llama, comidas argentinas, delivery de toda nuestra carta, un lugar con historia. La Pulpería de Wilfrido, mediodía y noche, seguinos en Facebook e Instagram. Reservas al 03548-424041, WhatsApp 3548-401200, Avenida Edén 1261, La Falda. Bueno, Ariel, llegamos así un poco al final de este resumen de lo que es la visita diurna al Hotel Edén. Decime primero qué sensaciones te deja a vos estos 25 años de trabajar en esto. Ojalá llegue a los 25, llevo 23, ojalá llegue a los 25. La sensación es saber transmitir toda esta historia
a aquellos que vienen a visitarlos, no solamente a los de La Falda, sino de haber guiado muchos colegios. Hoy muchas veces esa anécdota de haber guiado a sus padres y hoy guiar a sus hijos, ¿sí? Que me dicen, todavía sigue el Ariel allá arriba, sí, sigue el Ariel todavía allá arriba. Y de esa anécdota de tener con la gente y ese ir de vuelta que la gente, que por ahí uno nunca deja de aprender, entonces siempre te van aportando algún dato de alguien que estuvo alojado acá en el hotel. Por ejemplo, hace un rato en la primera visita que hicimos, que hice con los turistas puntualmente, me decía un hombre que le había estado cuando era chiquito, allá por 1946, él no tenía niñera, entonces lo dejaban solo en el comedor, porque los chicos no comían en el mismo comedor de adultos, entonces lo llevaban al comedor y él estaba solito comiendo, y es una anécdota de mierda para él, porque dice, estaba sin mis abuelos, estaba solo, hasta que vinieron mis padres, y bueno, me vinieron a buscar, y bueno, terminó ese malestar que yo tenía acá. Pero bueno, son anécdotas que te van cortando, y aprovecho todo esto también para aquellos de La Falda, que son extranjeros muchas veces en su propio pueblo, que no han hecho la visita diurna y que pueden aportar muchos datos históricos y que simplemente nos critican muchas veces en vez de aportarnos esos datos históricos que a nosotros nos sirve para enriquecer primero a nuestra persona y a lo que es la historia del Hotel Edén también, ¿sí? Así que desde ya, a los habitantes de La Falda, la visita para ellos es gratuita, la diurna estamos hablando, y que aporten todo ese tipo de cosas también que los va sumando a la visita guiada y a la historia propia de La Falda, ¿no? Estamos acá en el bar original. ¿Qué tenemos de original en esta cafetería, en este bar, en este restaurante? No sé de cómo oficiaba. Esto era el bar original del hotel, que lo que queda propio del bar es el parqué, la barra y la cortina de metal. Los alfajores, las vainillas son actuales, no son de la época, por la duda. Sí, y el Dani también es original, pero no es de la época, obviamente. Dani, sí. Bueno, más o menos. Casi de la época. Estamos ahí. Con la única modificación que tiene el bar, que le bajaron el techo para hacer un piso intermedio en algún momento también, ¿sí? Y el mobiliario que se trajo de casas de antigüedades para ir ambientando al sector a lo que fue aproximadamente también, ¿no? María, gracias como siempre. Para mí es siempre una alegría recorrer y sobre todo tener la suerte de tener un guía especial, particular, ¿sí? Para este grupo de productores y este conductor de NLD. Gracias a ustedes, primero que nada, por venir y por compartir toda esta historia. Vuelvo a repetir, aprovecho el medio para que la gente de La Falda se llegue, haga esta visita y nos aporte los datos que ellos saben también, y vamos enriqueciendo todo esto también para el bien no solamente del hotel, sino de La Falda, particularmente, que muchas veces somos criticados en vez de ayudarnos. Es fácil criticar en vez de ayudar también, ¿no? Y como decía mi abuelo, con esta frase los dejo, a la vida hay que ponerle azúcar, pimienta y sal. Y murió de hemorroides, hipertensión y diabetes, pero feliz y contento, que es lo positivo de todo esto. Y ya que está, a los dueños de lo ajeno, si les remorde un poco la conciencia, pongan alguna cosita robada de acá en un paquetito, ni le pongan remitente, la mandan al Hotel Edén y por ahí se puede ir recuperando alguna cosa, esa vajilla hermosa que ahí tenemos, a uno de los pocos restos. Esto es en el Edén y estuvimos en la visita diurna del Hotel Edén.